Yo no soy el chico este. No, no sé ni cómo se mata. Ah, aquí donde pone use. Eso es para reportar. Entonces puedo utilizarlo y le doy y ya está. Y supongo que si soy el asesino y estoy cerca de alguien y le doy a matar, lo mataré. ¿Vale? Esto hace falta tener 100 de IQ. Hay que hacer las misiones. Es que estoy viendo cómo se juega. Yo no me puedo meter en las estas. Si me metiese en eso. Claro, sin las luces no puedo ver. Y yo quiero arreglar lo de las luces. No sé ni cómo se pone el mapa. Nunca he jugado, ¿eh? Está siendo una experiencia nueva para mí. Vale. Yo me voy a pegar a... Escúchame. Yo me voy a pegar aquí a la gente. ¿Y qué quiere que haga? ¡Hijo de una hiena! Tío, vale. Tío. ¿Ven yo? Sí. Porque llegué justo, lo siento. Contate, hijo tonto. Vale. No somos el impostor. Yo tengo miedo. Vale, es momento de matar, chicos. Fola, creo que no te muteaste. No te muteaste, Fola. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, ya! Yeah, ¡what the fuck! Okay. Fola ha matado a Content de nuevo. Es Fola, ¿no? Y Fola dijo que es momento de matar. Era troll, ¿eh? No, es Fola, seguro. O sea, sí, era troll, era troll. O sea, yo también pienso que era troll. Yo he visto al rostro. Bueno, muchos hacen, Yo puedo darle la. ¿Cómo se dice? Lo creo. A ver, Maichi. Maichi, tú ves mucho, cuidado. Bueno, es que soy como la vecina cotilla, lo veo todo. ¿Eres el cuervo de tres ojos? Puede ser. Yo lo veo todo, Fola, yo lo veo todo. ¿El de God? A ver, creo haber visto a Lu, no me fijo bien el color, pero estoy casi segura que era Lu, viendo cómo salía con el cuchillo después de haber matado a Conter, y el cadáver de Conter caía descuartizado en el suelo. Así que mucho rol. No. Muchísimo rol. La parte de los mucho rol. Hay que guardar el rostro que no tengo al escondite. No. Viene para la izquierda para ya ver el botoncito. Ya lo vi. Iba a ir para la izquierda para ver si ya podía darle el botón y decir, oye, Fola, que se te ha escapado eso. No sabía si iba a ser broma o no iba a ser broma lo que ha hecho Fola. Pero yo iba a darle al botón ya para decir, venga, Fola, lo que tengo. ¿Sabes? Era por eso. Ah, vale, sí. Siempre pero yo lo vi. Vale, bueno, Maichi, ¿tú qué hiciste? ¿Tú qué hiciste desde el fondo? Pues yo lo vi y lo reporté porque me asusté. Estaba haciendo los meteoritos. Mira, nos quitamos a Lu, que da igual quitarnos a uno más o menos. Es imposible que te diera tiempo a hacer los meteoritos. No te da tiempo. Bueno, pues claro que sí, mira, tareas. No te da tiempo a hacer meteoritos. No, pero puedes parar la tarea. Es que te he ¿A alguien más se le cayó o fue solo a mí? No, solo a ti. Oh. Es Lu, chicos, es Lu, ¿eh? ¿Pero Lu de qué? ¡Que no, hombre! Yo te he votado, Cuidado con Lu, cuidado con Lu. ¡Que no, hombre, que no! ¡Que no te voto el meteorito! ¡No me jodas! Ya está. Yo he votado, chicos, yo he votado. Tengo miedo. A ver, yo me voy a quedar aquí en la cafetería. Voy a hacer esto de descargar. ¿Vale? Tengo miedo. No quiero que me maten, ¿vale? No quiero que me maten. Vale. No tengo luces, tío. No tengo luces. Es que no quiero que me... No quiero que me maten las luces, tío. Vale. Tengo miedo. Gona no me fío. Voy a ir con Gona. Voy a ir con Gona para que no me maten. Hola, Gona. Yo voy a seguir a Gona porque si me pego a alguien. Vale, él está haciendo eso y va a hacer esto. Yo sabía. Me dejó el cuerpo ahí en esa cosa. ¿También sabes mutearte o no? Cuidado, que se ha escuchado. Vale, voy con Fola. No me fío de Fola, voy con Fola. Yo sigo a Folagoro. Y Majichi. Vamos todos. Vamos todos rápido. Gracias por razón. El ojo bien, pero te he comido.
Vale. Bueno, a ver. Pero me encontró el cadáver de Juana. Pero me lo he encontrado abajo a la izquierda y por ahí estaba Lu, pero no me creéis. Tú eres muerto. Son rojos. ¿Es Maishi o Lu? Yo a Lu no lo he visto todavía, En el último segundo he alcanzado a ver el cuerpo de Chris, no me ha dado tiempo a reportarlo, pero estaba en Medbay. Estaba yo pasando hacia la cafetería. ¿Dónde? He ido a chequear en Medbay, donde él. Vale, sí, te vi ir por arriba. Vale, sí, te creo. Sí, sí, lo he encontrado. En plan, lo he buscado a posta, la verdad. Pero sí. Yo creo que son Ruby y Lu. ¿Pues yo de qué? Así, pues porque estabas con Lu. Yo pensaba que Lu iba a matarte a ti cuando yo estabas sigo pensando en la electricidad. Yo estoy pensando en tu misclick del muteo. No, yo creo vale, que Fola no es, ¿eh? Yo estoy con Fola, yo creo que Fola no es. A ver, estuve con él a solas y no me mató. A ver, te voy a decir lo que va a pasar. Te vamos a matar en esta ronda y luego en la siguiente alguien cometerá un fallo y ganaremos los buenos. Muy bien, así que yo te voto, venga. Sí. Venga, loquete. Pues yo te voto a ti, tío. Vale. Ya está, o sea, porque Rubik, como defiendas a Luel, te vas fuera la siguiente, tío. Es que yo desconfío de ti. ¿Verdad que no me has visto? Sospechas de los dos mismos que yo. ¿Cómo? Lu, yo no te he visto todavía y no he visto los que han matado, así que por estadística. Fola y Wizak, habéis votado súper rápido a Lu. En plan a saco, O sea, no son Lu y Rubik, chicos. Sí. Yo he estado con Fola todo el rato solo y no me ha matado. Igual. Votamos si queréis, pero es un suicidio. ¿Votamos a Fono? No, yo voto a Fola. Fola, yo estuve persiguiendo a Fola. Fola no es. Fola ha podido matarme. Pero como me votáis a mí, yo voto a Fola. Ay, la madre que le parió al francesito. ¡Ay, qué no! ¡No! ¡Luis! ¿Pero quién? ¿Por qué podías decir? ¡Que no! ¡Que no, tío! Siempre estás igual. ¿Dos de Q de qué? ¡Que no! Es Lu seguro. Yo me quedo con Fola. Yo me quedo con Fola, que Fola sé que no es. Vale, hay que hacer cosas. Hay que hacer cosas. Vamos a la del admin. Hay que hacer la del Medbay para que nos vean. A ver. Insert car, qué carne, qué. Vale, sí, quiero hacer lo mismo. Sí, hay que. Fola y Wizak se han quedado juntos al inicio y han empezado a buscar sitios a los que ir. Madre mía. ¿Y? O sea, yo estaba pasando la tarjeta de la. De Lu, chicos. Te lo estás currando, Lu. O sea, Rubik. Pero vamos a votar a Lu, por favor. ¿Pero por qué, Lu? Pero vamos a ver. Yo que estaba bueno, espera, si Mayichi tiene un argumento, yo lo puedo. ¿Apaga la luz? A ver, Mayichi. Mayichi habla. Una cosa. Seguía a Lu para matarme. No estaba viendo con instinto sangriento. Perdona. No. Pero, o la otra. Escúchame, vamos a ver. Ana apaga la luz y yo voy para ir para abajo a la izquierda. O sea, ¿what the fuck? No entiendo nada. Y vosotros hacéis movimientos súper raros. No entiendo nada, o sea, ¿estabais Fola y Wizak juntos? Sí, yo me he quedado al principio al lado de él porque digo yo, bueno, yo me pego a Fola. Si ya sé que no es él, me pego a él porque por no me va a matar. ¿Por qué te pego a Fola? Claro, porque Fola no me va a matar, ya estuve con él. O sea, perdón, Wizak y Mayichi no son. Atacando a la distancia. Es. Entonces, el segundo es Shadow o Rubik. Y Rubik ha sido casi Lu. Entonces, yo creo que es Rubik y Lu. Pero tú me has visto hacer algo. ¿Por qué, crees que es Rubik fuera de No entiendo. Porque ha defendido mucho Lu. Ha defendido mucho Lu. Y Lu es 100%. Pero, y tú no, y Wizak le habéis votado como. O sea, vamos a ver, Wizak en la segunda partida. O sea, han matado cuatro. O sea, es imposible que sea Wizak. Es imposible que vamos a perder. Dilo claramente. Si me votáis a mí. La persona que no sea. Yo te voto a ti ya, vamos. O sea, toma ahí. Hay que matar a alguien. Que sepa que está perdiendo la partida, ¿eh? Que lo sepa. No, has votado a Lu. Es que es Lu, chicos. Es que es Lu. Da igual, tenemos que funar a uno, así que. Venga, un abrazo. Siento, Lu, pero es que te pillé el primero ahí. De todas maneras, hay que matar uno. Quedamos seis. Era otro chorizo, el pobre Conte. Pobre Conte, siempre muere el primero, ¿eh? Te vengué, Conte. No, el counter. Vale, hay que hacer esta. Hay que hacer esta y me tenía que mutear. Vamos a hacer esta. Si me ven a hacer esta, saben que yo no soy. El problema es que me ve el asesino, ¿sabes? Porque ahora no quedamos muchos. Claro, yo no he visto a nadie. Ese es el tema. Vale. Sé que por aquí ha ido gente. Vale. Conter no es. Yo creo que uno es Rubik. A lo mejor son Fola y Mayichi. ¿Tú esto qué es? Menos mal que son cosas de 10 de IQ, ¿eh?
porque si no... Vale. Vale, tengo casi todas las misiones hechas, ¿eh? Ojo. Vale. Si es... Vale. Yo creo que son... No sé si son Fola y Magichi, ¿eh? Yo no sé si son Fola y Magichi, fíjate. Yo no me quiero separar de nadie. Yo no sé si son Fola y Magichi. Bueno, no, ahí me podría haber matado. O no, porque si me mata es muy obvio. No lo sé. Uf. No lo sé, chicos. Parece que he jugado, ¿verdad? Haciendo las misiones. Parece que he jugado y todo. Hay que ir al Upper Engine. Upper Engine. Magichi. Me han encerrado aquí. Tío, el único que no he visto todavía es a Rubik. Vale. A ver, si completamos las misiones, ganamos. Uy. Estamos todos aquí. Yo con Rubik no me quedo, que me mata. Yo con Rubik no me quedo. Magichi Fola. Rubik y Fola. Es que no quiero que... ¿Sabes? En plan, no me atrevo a irme solo. La única que no está aquí ahora mismo es Magichi. No. ¿Por qué te has matado a Fola? A ver. ¿Todos estábamos? ¿O alguien no estaba? Estabas en la electricidad. Yo estaba en la electricidad. Vale, una cosa. ¿A quién le falta la tarea? Que queda como una o dos. Yo, ¿no?, terminé mis tareas. Ya me quedan dos, creo. ¿Alguien? Vale. Pero, ¿alguien ha visto quién ha sido el que la mata? Porque ha sido delante de vosotros. Yo estaba en el... Pues, no sé. Igual. Yo estaba delante, pero no sé quién ha sido. No habéis visto nada. Acompañamos a Wizak a hacer sus dos tareas y ya está. Pero tenemos que ir un poco separados. No estaqueados como nos acaba de pasar, que acaban de hacerse una crisis. A ver, Foragor murió y... Fue la sospecha. Ha dicho que era Rubik, ¿eh? Por eso, yo... No sé. Es que no sé vale, cómo estoy, Rubik soy yo, vamos del juego, todos juntos. El ha tocado es alguien que controla mucho. Vamos los cuatro juntos y yo no puedo matar a nadie si soy yo, ¿vale? ¿Os parece bien? Bueno, es lo que dijimos. Es que nos quedamos todos juntos porque sabía que no podía matar y igual alguien murió. Vale, pero todos con en plan distancia de 2 metros. Vale. Y ya está. Coronavirus. En línea fila. ¿Sí? ¿Y si se va la luz? Buah, no sé, es que... Con los ojos muy abiertos. Fuera de lugar estaba bastante seguro, ¿eh? Es que yo cuando he llegado me he encontrado el trozo... Es que me he encontrado el muslo. Yo no he visto quién ha sido el que le acaba el cuchillo. Entonces yo tengo mis sospechas. Es alguien experimentado. Wizak no creo porque es alguien experimentado. No, yo así justo que fue cuando llegué. Tenían que estar ahí. Uno de los dos se controla mucho. Uno de los tres. Vamos a acompañar. ¿Y quién estaba cuando llegaste? Estabais todos. Yo voté a Rubik. Voté a Rubik. Yo sospecho de Rubik también. Buah. Claro, Magichi. Bueno, es Magichi. Ok, quedamos. Bueno. No, es que... No sé yo. Es Rubik, creo. A ver. ¿Ganamos? ¡No! Era Maishin. Es Adobne. Vale, Wizard, voy contigo. Vale, ven conmigo. Follow me. Los tres. Vamos los tres.
Perdón, loca. Pobre Rubik, me siento super mal. Vamos, un muerto y un vivo, tío. Entonces, qué hijo de una llena. O sea, yo sabía que era. Bueno, no sabía quién era de los dos. De hecho, incluso sospeché de Majichi. Esto va a estar interesante. Se murió el caquita. No, Gona, no está. Habían dejado Juanito huérfano. ¿Dónde fue? En las cámaras. Me he ido tirando por la parte de arriba. He hecho la parte central, me he ido para la izquierda. Yo estaba con Maichi cerca. Mira, de la... había muchas personas por la derecha y podría caer sobre que no fueron ellas, pero no sé. A ver, Control a la derecha, Chris también, yo también. Sí. Yo también, ¿eh? Yo también, ¿eh? Sí, Rubik también. Me he ido para el centro y de ahí a la izquierda. No, Chris no estaba. Yo he estado abajo derecha con Fola y Majichi y luego en la izquierda. Yo estaba viendo cómo Conte se quedó mirando a Rubik, no sé por qué. Yo estaba en Andy, he visto por ahí algo, pero ya está. Mira, Fola. Dime. ¿Cómo estás, tío? ¿Bien? Muy bien, la verdad. He bajado por la derecha y luego he ido a la luz. Yo estaba detrás de Fola porque digo, estaba Fola con Majichi, digo, ya a ver si van a ser los dos. Me he pegado a él para ver si me mataba. A mí Wizak me olía rata. Pero luego me fui. Ha desaparecido. Claro, porque digo yo, voy a pegarme a Fola por si hace algo, y como no hizo nada, me fui para el otro lado. Digo, vale. Lo dejo solo, por si acaso. Pero tú sabes que hay que hacer cosas, ¿no? Claro, claro. Pero yo, lo que pasa es que yo las misiones las hago poco a poco, porque me estoy mirando cómo va. A ver, la primera muerte siempre hay poquito que sacar, ¿eh? O sea, es poquito. Los posibles pueden ser Lu, Fola o Willy. Yo siempre soy posible. Pero que mira, si yo siempre soy posible, tío. Estoy cojonante. No se pongan agresivos porque esto es peor para ustedes. Yo sé que mínimo Maichi no es. Pues haciendo las tareas. Es que posible no significa culpables. Así que tranquilos. Sí, pero es que has dicho posible a tres personas, por lo tanto, joder, casi culpable. Estamos todos juntos mientras murieron los otros dos. ¿Y si eres tú? Y al lado del otro. Vale, de momento hemos conseguido que escaque en el voto. Vale. Vale. Vamos aquí. No quiero sabotear aún porque como no sé cómo es. Vale, acabo de encontrar el cadáver de Conter encima de la alcantarilla. Te vi, pero bueno, no. ¿Dónde? Alcantarilla. De la alcantarilla de A, es en la cafetería, a la derecha, es como la primera sala. En la de los disparitos. Vale. Sí. Ah, espérate. Okay. Espérate, me cruzo con Lu en la cafetería. Pero no sé dónde. No, pero yo he estado en todo momento con Conter
He estado con Winstack y después con Majichi. Sí, soy testigo de que Lu y lo se último, y con o sea, por abajo, ¿eh? No sé si ha venido por o la sea, derecha. Yo aquí menos he visto en toda la partida es a Krisgin, a Sadoni y a ti, Rubik. Yo estuve en la administración. Yo solo te he visto ahí. Está Fola por ahí. Y justamente. Yo he visto, a Shadowne en el reactor. Solo. Sí. Y vi a Chris en el vacío de abajo. Justamente, mi triángulo así un poco tal es. ¿Eres tú, Rubik? Nah, no es solo porque. Pero yo he ido al principio abajo, me he cruzado con Chris, me he cruzado con mucha gente. Me crucé con Fola y Maichi. Sí, pero también puede ser el otro asesino también, Rubik. Porque son dos. No sé, va. No sé. ¿Cómo? Que tú seas el otro asesino, dice. No sé. No habéis sé, matado tío, a tres personas ya, tío. No se puede más, ¿eh? Justamente habéis matado cuando no había gente cerca. Y los que habéis matado cuando había gente pero cerca. No sé, mira, Lu, puedes matar a alguien y irte y lo encontrar en 30 segundos después. No te entiendo. Eso no significa nada. No. No sé, no me queda claro. Es que pues. No me queda claro, pero vamos, que mi sospecha. Ojete, ¿eh? Ojete, ¿eh? Nada, Lu es buen detective cuando es inocente, pero aquí no. Ojete, ¿eh? Ojete. Madre mía. Yo, chicos, lo que digáis, pero yo aquí voy manteniendo. Vale. Vale, no quiero sabotear porque es pronto todavía. Vale. 5, 4, 3. He visto a ver, algo. Y ya, algo... claro, ya sé quién es. A ver, ¿qué viste, Ero? He visto a Wiza salir de las cámaras y justo cuando tú le has dado el botón, ajá. He visto el pollito de Krisgin ahí. Ahí ya puesto. Ok, a ver, lo que. Yo le di al botón. Pero yo salía de arriba. Yo le di al botón por algo muy raro: que es que vi a Wiza que Foragor entra en electricidad. Me fui a por las cámaras y vi a Foragor salir de las cámaras. Entonces, uso la trampilla. No hay otra solución. Foragor, ¿qué tienes que decir? O sea, yo estaba en la sala esa, pero porque venía de allí. ¿Dónde estabas, Fola? ¿Fola? No, es... ¿Fola? Fola está porque caído, ¿eh? Sí, estará muteado o algo. Sí, porque no se escucha. Es claro, literalmente, Witzak, estás a las con edificios en Fola. Yo estaba en electricidad con Fola y luego entró Majichi. Vale. Es verdad, estaba Witzak. Y yo me fui a la izquierda, fui a por cámaras y Forador salió de cámaras, aunque estaba en electricidad antes. Hay un problema ahí. Yo no sé si fiarme de yo cuando me encontré el cadáver de Krisgin, me he encontrado con Lu, ¿vale? Pero es que hay una duda que yo he visto a Lu entrar en esa habitación, pero yo no he visto a Wizak salir. Entonces, Lu, ¿tú cómo has entrado y has ido a reportar y Sadun ha reportado antes o cómo? Yo he estado siguiendo de todo momento, ¿te has fijado? Si es que yo estoy contigo. Yo el botón. Mira, te comento. Yo he votado. Matamos a Foragol primero, oye, que seguro. No, Sadun. ¿Por qué? No, primero a Wiza porque Wiza salió de las cámaras y al lado estaba el pollito. No, pero, Lu, ahí te equivocas. Yo estaba en la cámara. Yo voto a Foragol, no habla, no se defiende. Estaba en electricidad y luego he ido allí y ha aparecido el botón de emergencia. Ya está. Foragol. Lo tengo clarísimo. Madre mía, que no mate. Que Foragol todavía no puede defenderse. No le motéis a alguien que no se pueda defender. Pero ¿conasteis por qué no podía hablar? Porque, bueno, la tenía la prueba Shadowne, pero claro. ¡A tomar por... Me quedan muchos segundos. Vale. ¿A
Haber echado un dedo a tu puta frase. ¡Pero qué hacéis! ¿Qué hacéis? ¡Puto! A ver, a ver. No, 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 vale, venga, Contro, explícame. No, que no tienes ninguna más. Rubik. Pero, chicos, ¿cómo lo hablar, tío? O sea, me he ido por algo de comer. Pues y de repente pone Folagor was ejected. ¿Y yo qué? Bueno, ha ido muy bien, ¿no? O sea, es mi primera partida en Among Us y hemos ganado en Impostor. No veo a nadie quejándose. Yo veía todo el rato el chat, qué mal mientes, no sé qué. Escúchame, escúchame.